Hola, equipo Persi, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS y que se está derritiendo la cordura de Army mientras esperan la nueva y misteriosa cuenta regresiva de BTS. BTS ha iniciado una nueva cuenta regresiva que tiene a Army gritando. ¿Y ahora qué? Hoy BTS comenzó con una cuenta regresiva en vivo en su canal de YouTube de Bank Tank TV, con un cubo de mantequilla que se derrite y los sonidos de una freidora. En los comentarios en vivo... Pasando a la velocidad de la luz, los fanáticos expresaron su sorpresa y dejaron caer teorías sobre a lo que se dirigía la cuenta regresiva. ¿Podría ser sobre el regreso de BTS? ¿Su colaboración con McDonald's? El secreto ya está a la vista. Y estas son 10 veces que Jimin de BTS demostró que haría cualquier cosa en el mundo por sus miembros. Jimin ama a sus miembros de BTS y ha demostrado una y otra vez que haría cualquier cosa por ellos, pues siempre los está protegiendo de cualquier daño y apoyándolos silenciosamente. A veces hace pequeños sacrificios para que sus miembros brillen más en el centro de la atención. 1. Protege a sus miembros de ser atropellados por automóviles. 2. Sacrifica su moda por sus miembros. 3. Piensa en la felicidad de sus miembros. Ojalá Tejio nunca se vea como si estuviera pasando por un momento difícil. 4. Anima a sus miembros desde la barrera. Cinco, Anima a sus miembros con los tweets más lindos. Estoy enviando este tweet de esperanza a mi amado J-Hop Hyung, que se quemó por las prácticas matutinas, con la esperanza de que vea esto y se ría. Anímate, Hyung, vamos a animar a Bangtan. 6. Se asegura de que todos tengan palillos chinos antes de que comiencen a comer. 7. Protege a sus miembros para que no se caigan de los barcos. 8. Cuida a sus miembros cuando están heridos. Un fan dijo: ¿Quién te ayudó más cuando te lastimaste la mano? Aaron dijo Jimin. 9. Protege a sus miembros de demasiada desnudez. 10. Pero Jimin también ayuda a completos extraños a encontrar su camino. Y Jimin de BTS explica por qué rompió a llorar mientras bebía de gira. Jimin tiene un corazón tierno que está lleno de amor para sus miembros. A veces, sin embargo, preocuparse tan profundamente lo hace llorar. En el episodio 3 de Bring the Soul Relationship, Jimin le contó la historia detrás de uno de esos momentos de lágrimas a Jungkook durante la cena. Los miembros dijeron que después de beber, vine al hotel y pedimos más soju. Entonces dije, "Estoy realmente solo", seguí diciendo, "No creo que usar habitaciones separadas sea una buena idea", dijo Jimin, "pero lloré hablando de los miembros", dijo Jimin. No porque me gusten mucho chicos, sino porque todos ustedes estaban pasando por momentos difíciles. Yo fui también. Todo el mundo me decía que no pensaría demasiado en ello. Pero en mi opinión somos un equipo y estaremos juntos en el futuro. Entonces como puede no importarme, seguí diciendo. Entonces eso no es un equipo. Después de discutir esto un poco más, Jimmy levantó el ánimo con una divertida confesión. Como estaba borracho en ese momento, no podía recordar ese conmovedor recuerdo en absoluto. Solo podía recordar... Lo que le dijeron los otros miembros, Jimin y Jungkook se rieron por lo dramático que había sido Jimin ese día. Aparentemente él mismo había tocado algo de música para adaptarse a su estado de ánimo. Entonces de repente puse la música que hice, la que solo tiene la melodía, dijo Jimin. Sin embargo, aparte de las bromas, ARMY sabe cuánto ama Jimin y qué tan serio se toma sus amistades. En un clip separado Jimin habló acerca de cómo a Jimin le encanta estar con otras personas, razón por la cual tener su propia habitación de hotel puede hacer que Jimmy se sienta solo. Sin embargo, a Jimmy le gusta pasar tiempo junto con sus miembros. Jimmy dijo una vez que cree que es afortunado siendo mi compañero de cuarto, que se habría sentido solo en el dormitorio. Después de escuchar eso, pensé que debía estar ahí para él. Pero cuando se hospeda en hoteles es agradable, da esa sensación de libertad, pero todavía puede volverse solitario en algunos momentos. Ya que está solo, dijo J. Hope. Y las redes sociales de Big Bang cambian su fondo de perfil por primera vez en 8 años. El último lanzamiento de Big Bang como grupo de 5 miembros fue en 2018 con Flower Road. Aunque el grupo no ha estado activo juntos, nunca dejan de mantener a sus fanáticos actualizados a través de las redes sociales. El miembro Dyson incluso comenzó su propio canal de YouTube con covers de batería. Sin embargo, una actividad repentina en la plataforma de redes sociales de Big Bang hizo que los fanáticos se entusiasmen. ¿Se podrá estar preparando nueva música? La página de Facebook de Big Bang había cambiado su foto de perfil de repente el 26 de abril del 2021. Esta es su nueva foto de perfil. Su última actualización en términos de fotos de perfil fue en realidad hace 8 años en 2013. En ese entonces habían usado esta fotografía de grupo. A los fanáticos les encantó el hecho de que habían incluido a Sean Gris en el cambio de la foto de perfil, a pesar de que se anunció oficialmente su salida del grupo en 2019. Él anunció personalmente que dejaría la industria en su totalidad. ¿Qué podría significar esta actividad de repentina? Los fanáticos ya saben que G-Dragon ha estado trabajando en nueva música desde su reciente entrevista, mientras que otros miembros también han estado activos en las redes sociales. ¿Podríamos tener un regreso pronto? Y RM y Aeon muestran su lado más sensible en el teaser de Don. Los chicos de BTS están listos para asombrar al público local e internacional con una nueva canción en inglés llamada Butter, segundo single de la banda de K-Pop en ese idioma. Además de prepararse para un comeback inminente, los idols de la agencia de Beat Hit Entertainment se encaminarán en proyectos... Con amigos cercanos, con una gran pasión por la música, RM y su colega Aeon volverán a colaborar en el tema Don. En el canal oficial de One decay en la plataforma de YouTube publicaron el primer adelanto de la colaboración del líder de Bangtan y el cantante surcoreano. En el teaser de 25 segundos de Don, ambas celebridades de la música les demostraron a sus fans un extracto de lo que podrán disfrutar de la canción promocional del álbum Fragile de Aeon. Don será un tema de desamor que narra las vivencias románticas de una pareja que se separa y tendrán que lidiar con sus sentimientos dolorosos después de alejarse uno del otro. La melodía es un tanto melancólica, haciendo lucir el estilo del rapero de BTS y Aeon, por lo que seguramente esta colaboración será más que especial para ambos. El teaser de Don rápidamente superó 88.000 visitas. Y hemos llegado a 120 millones de visitas totales en el canal. Anteriormente lo había comentado a través de mis redes sociales, pero bueno, lo comento nuevamente por acá. Y felicidades, gracias a todos los que siguen apoyando este proyecto. A ti, sale a like por este logro. Y BTS muestra su emoción tras ganar en los Korean PD Awards. Recientemente se han llevado a cabo los Korea PD Awards y el grupo Idol de Hype resultó ganador en la categoría de Performer Award. Ellos prepararon un clip donde recibieron este título y además dieron las gracias tanto por el cariño que han recibido como por el increíble premio al que se hicieron acreedores. Los cantantes incluyeron a ARMY, Banshee Hyuk y sus familias en este discurso, pero también a todos los que trabajaron junto a ellos como el equipo de producción, su staff y, por supuesto, a los fans de todo el mundo que escuchan sus canciones. Los chicos desearon mucha salud y felicidad para todos ellos y además mencionaron porque este galardón es demasiado especial para ellos. Jimin dijo, Creo que es aún más significativo ya que fuimos elegidos por productores que trabajan en contenido coreano. Los fans compartieron su emoción por este momento, pero también fueron compensados con dulces palabras por parte de sus cantantes favoritos. Y BTS tiene un mensaje para Army. Los Aidos les agradecieron al fandom por siempre estar a su lado. También aprovecharon la oportunidad para señalar lo mucho que extrañan encontrarse con ellos. Así que esperan con ansias el momento en el que la situación mejore para que puedan dar shows y reunirse. Iron también reveló las expectativas por sus propios lanzamientos musicales al revelar que la agrupación sigue preparando nuevas melodías para Army. Pero sabemos que seguramente estas canciones serán todo un éxito cuando el momento de su estreno llegue. BTS trabajará duro para mostrarles buenas actuaciones este año, brindando consuelo y alegría a través de nuestras canciones. El comeback de BTS está cada vez más cerca y los cantantes ya revelaron los primeros avances para lo que veremos próximamente. Así que este es un gran momento para el fandom. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. Añú!